Segundo domingo de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se les perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos los evangelistas nos hablan de la poca fe que dieron los discípulos de Jesús a las primeras noticias y rumores sobre el hecho de la resurrección del Maestro, en especial cuando estas noticias venían del círculo de las piadosas mujeres. Pero solamente Juan nos ofrece un caso concreto en el que ejemplariza esta actitud escéptica y desconfiada. Ahora bien, en el contexto del cuarto evangelio, el comportamiento de Tomás respecto a sus compañeros y su confesión final significa un punto culminante en el que se cierra toda la narración evangélica y se entrega a la responsabilidad de los lectores y de cuantos con el tiempo se vean confrontados con el testimonio de Juan. Pues todo cuanto ha sido escrito, dice San Juan, lo ha escrito el evangelista para que creamos y creyendo tengamos vida en el nombre de Jesús. Por eso al escuchar hoy este evangelio nos encontramos en una situación semejante a la de Tomás respecto a los otros apóstoles que vieron al Señor. Para Tomás no fue suficiente el testimonio de sus compañeros y exigió verlo todo con sus propios ojos y aún tocar con sus manos el cuerpo de Jesús resucitado. Para nosotros el testimonio apostólico que nos llega en la predicación de la Iglesia deberá ser suficiente. Jesús tuvo para Tomás un reproche y para cuantos creyeron aún sin haber visto pronunció una bienaventuranza. Tomás, como los doce, había sido testigo privilegiado de cuanto hizo el Maestro y de cuanto dijo a partir del bautismo en el Jordán. Le había seguido a todas partes, le había acompañado en su último viaje a Jerusalén, donde le habían visto morir entre los dos ladrones y fuera de los muros de la Ciudad Santa, como si fuera un excomulgado. Más aún, Tomás había pronunciado en un momento de duda y desconcierto estas palabras hermosas: «Subamos y muramos con él».
Pero la muerte de Jesús en el Calvario había sido también para Tomás la muerte de todas sus ilusiones y de todos sus ánimos. Aunque Jesús había anunciado repetidamente a los suyos que sería entregado a los sumos sacerdotes y a los jefes de Israel para que le dieran muerte y que resucitaría al tercer día, es claro que Tomás, lo mismo que los doce, no comprendió nada de esto. Tomás no esperaba en absoluto la resurrección de Jesús. Sin embargo, aquella tarde del domingo, a las 3 días de la crucifixión, Jesús se presentó a sus discípulos que se habían encerrado por miedo a los judíos y les dio la paz y les devolvió la alegría y les enseñó las llagas de sus manos y el costado abierto para que fueran testigos de su identidad y creyeran que el que había sido crucificado es ahora el que vive para siempre. Jesús los envió al mundo como él mismo había sido enviado por el Padre y les dio poder para perdonar los pecados y exhalando su aliento sobre ellos, les dijo: reciban el Espíritu Santo. Esta venida de Jesús cambiaba por completa la situación de sus discípulos y enriquecía la vida del grupo. Solo Tomás no esperaba nada, porque, dice el texto, Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y aunque sus compañeros le decían: hemos visto al Señor, Tomás no se dejaba sorprender por esa noticia y no les hacía ningún caso. Frente al testimonio unánime de todo el grupo, Tomás se encuentra solo. Jesús reprochará a Tomás su incredulidad y el evangelista San Juan tomará buena nota de las palabras de Jesús para hacernos ver que no es así a la manera de Tomás, como nosotros podemos y debemos llegar a la fe. Con todo, la fe de Tomás es ejemplar en cuanto en ella se expresa una respuesta personal que no se disuelve en las creencias del grupo. Es el mismo Tomás el mellizo el que se encuentra inmediatamente con Jesús y confiesa: Señor mío y Dios mío. Una fe así es la que nos da la vida y nos da vida a la comunidad de los creyentes. Por eso Juan presenta la confesión de Tomás como punto final de su evangelio y en el que éste alcanza su objetivo. Hay algo en la historia de la Iglesia que es irrepetible: la experiencia apostólica de la resurrección y el testimonio de los doce. Nadie puede llegar ya a la fe en Jesucristo tal y como llegaron los apóstoles, los testigos que vieron y oyeron al Señor. Por lo tanto, la mediación de la Iglesia resulta absolutamente necesario para la fe. Ahora bien, esta mediación está al servicio de la vida y consiguientemente al servicio de un encuentro personal con Cristo. Esto implica que la tradición no es simplemente una transmisión de verdades abstractas sobre Cristo, sino un proceso en el que se expande de nuevo la nueva vida y enrola a todos cuantos entran por la fe en comunión con Cristo el Señor, que es la vida de nuestras vidas. Que el Señor los bendiga. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones
y muchas reflexiones más. No olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.